En nuestra labor de servicio público vamos a informarles, vamos con información de servicio, vamos a darles cuenta de determinadas actuaciones que se están llevando a cabo por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte. Nos hemos desplazado en este día, a la balconada del Ayuntamiento, vamos a hablar con Juan Manuel Aguilar, sí, que es el concejal encargado del área de limpieza del Ayuntamiento de Almonte. Buenos días. Buenos días, Pepe. Bueno, vamos a hablar de este tema. Sin duda es importantísimo, además ha sido crucial en el devenir de las anteriores legislaturas, también lo va a ser en esta y también, pues por supuesto, tiene que ver con muchas publicaciones que el Ayuntamiento de Almonte, sus páginas, por ejemplo, en redes sociales, están dedicando en estos primeros días de legislatura. Bueno, ¿cuáles son las primeras actuaciones que se están llevando a cabo y cuál es la situación también que os habéis encontrado? Bueno, Pepe, como tú bien sabes, bueno, en nuestra campaña electoral siempre hemos hecho hincapié en que los 100 primeros días lo que íbamos a hacer era limpiar. Y bueno, y en ello estamos, ¿no? Estamos haciendo, yo creo que una campaña muy buena en temas de limpieza. Estamos reforzando el tema también de limpieza en Mata las Cañas por sectorización, en Almonte. En el Rocío ahora hemos empezado también con los callejones, con las zonas de zonas verdes también, que es importante. Y la verdad, bueno, que la gente está contenta, creo que estamos dando un resultado poco a poco. Nos queda mucho por hacer, pero yo creo que ya se está notando, Pepe. Bueno, hablamos también de la situación que os habéis encontrado, ¿no? Tenéis un pliego anterior, sí. ¿Qué evaluación habéis hecho del mismo? Hombre, es un pliego muy deficitario, ¿vale? Es un pliego de limpieza que salió por 3 millones de euros, cuando aquí en Almonte se sabe perfectamente, bueno, que al ciudadano se le cobra un impuesto por tasa de basura, que hace un total más o menos de unos 5 millones de euros. Entonces yo siempre lo digo, ¿no? Si al ciudadano se le cobran 5 millones de euros en recaudación para lo que es el tema de basura, nosotros no podemos hacer un pliego por 3 millones de euros sabiendo que es deficitario. Ahora vienen los problemas que vienen, falta de limpieza, las condiciones de los trabajadores no son las más adecuadas y no se trabaja en armonía. Entonces, bueno, lo que sí quiero recalcar y desde aquí quiero darle las gracias a los trabajadores de FCC por el esfuerzo que están haciendo. A pesar del trabajo tan precario que están teniendo y que no están cobrando lo que tienen que cobrar, pero bueno, yo creo que es momento de esforzarse, tendremos que sacar un pliego nuevo donde todos los requisitos de los trabajadores tengan que ir en mejora en comparación con el ayuntamiento, en maquinaria, en todo lo que sea una mejora para el día a día de los trabajadores. Bueno, con más cuestiones, yo creo que además los vecinos están notando en el Monte del Rocío y Mata las Cañas algunos aspectos, sí, novedosos. Vamos a hablar también del refuerzo, ¿no? Porque creo que también estáis desarrollando un refuerzo en estos primeros días. Sí, aparte de contar, bueno, con la empresa de FCC, también estamos contando con trabajadores de Milá para el tema de refuerzo. Date cuenta que el pueblo ha estado durante mucho tiempo sucio. Entonces, bueno, pues eso no se hace en dos días. Necesitamos tanto por parte de FCC como por parte de Milá. Yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo, estamos en ello. Vamos a continuar, también vamos a hacer un algo extraordinario, ¿vale? En mejoras de vehículos, vamos a meter más personal, para el tema de limpieza de contenedores, de desinfección, barredora, en fin. Al final, bueno, lo que estábamos hablando anteriormente, teníamos un pliego deficitario de 3 millones de euros y habrá que incrementarle alguna partida para ver todavía muchas más mejoras. Bueno, ¿qué os dicen las vecinas y vecinos en estos primeros días? Bueno, la verdad que están contentos, la gente te lo reconoce, ¿vale? A mí me está quitando el sueño, pero bueno, es mi trabajo, es algo que me gusta y lo vamos a conseguir. Sin la más mínima duda que lo vamos a conseguir. Tener el pueblo limpio. Y sobre todo concienciar a la gente, ¿no? Que haga un buen uso de los contenedores, que no tiren papeles al suelo. Un poquito de concienciación. Queremos un pueblo limpio. Yo creo que ahí estamos todo el mundo de acuerdo, pero es importante que tengamos concienciación y que la gente se lo tome, como yo digo, a pecho y haga un buen uso de las papeleras y de todo, ¿no? En definitiva, bueno, la verdad que estamos haciendo un buen trabajo, yo creo que la gente lo va a reconocer, yo creo que la gente también se va a concienciar y también recalcar, Pepe, que bueno, ahora vamos a tener también una actividad con la comunidad musulmana, ¿vale? Vamos a hacer una limpieza de algunas calles del pueblo, también para darle, que vea la importancia que tiene nuestro pueblo en la limpieza y que colabore, ¿no? También es una forma de integración y que vayamos todo el mundo a una.
Bueno, la implicación en definitiva es fundamental. Correcto. Yo digo siempre en cuestión de limpieza que hay dos partes, ¿no? La institución se tiene que implicar en la recogida. Correcto. Y el ciudadano se tiene que implicar en el depósito correcto de, los residuos. Nosotros en definitiva vamos a poner todos los medios, voy a hacer todo lo posible, ¿vale? Desde mi área, pero también quiero decir, bueno, y quiero dejar claro, ¿no? Que si la gente no toma conciencia, la gente no hace las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Cívicamente, pues sancionarán, es lógico. Yo no quiero que se llegue a esos términos de sanción, ¿no? Porque al final es molestoso para todo el mundo, ¿no? ¿Qué me han denunciado? Vale, pero es que tú tampoco estás haciendo un uso correcto de los contenedores, de la limpieza, en fin, pero yo creo que no vamos a llegar a ese punto. Yo creo que la gente lo va a tomar con buena fe y vamos a tener un pueblo limpio, que es lo que merecemos, que no merecemos menos. Uh-huh. Bueno, para ir terminando, hay un trabajo que está desarrollando las páginas de redes sociales del Ayuntamiento de Almonte, uh-huh, vinculado con los puntos limpios, ¿no? De Almonte, del Rocío y Matalascaña. Explícanos la importancia de este hecho. El tema de los puntos limpios es muy importante, ¿vale? Porque como tú sabes bien, ¿no? Bueno, el tema de enseres, la gente te lo deja en el contenedor, en fin, hay un poco de desinformación. Entonces, bueno, hemos ampliado los horarios de los puntos limpios. Aquí en Almonte tenemos los lunes, martes, los jueves, viernes y sábado, de que es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y después en el Rocío tenemos de lunes a domingo, ¿vale? De 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche, ¿vale? En Matalascaña es el mismo horario. Después también tenemos un punto de recogida puerta a puerta con un número de teléfono que te darán una cita cuando tengan que ir a recogerte lo que es los enseres. Bueno, y si usted no puede porque tenga mucha prisa, porque tenga que tirar los muebles, lo lleva usted al punto limpio, que para eso está. La cuestión es tener el pueblo limpio y que no veamos todos los días corchones, muebles en la avenida principal, lo que es de Almonte. Al final no podemos dar esa imagen, Pepe. Hay que decir que yo mismo he utilizado el teléfono siempre de contacto. Siempre imprescindible, siempre. Creo que lo tiro el jueves. Y quiero decir que estoy... ¿Es cuando me lo han dicho? Sí, sí. Y quiero decir que estoy a disposición de cualquier ciudadano, cualquier cosa que me tengan que mandar, lo que sea, ahí estoy, porque para eso trabajo, Pepe. Uh-huh. No hay más. Bueno, ¿algún comentario más a la ciudadanía, a los trabajadores, a las personas que nos están visitando? Porque además, bueno, estamos en verano y también no es una imagen externa, ¿no? Siempre. Que se comunica desde Almonte, desde el Rocío, desde Matalascañas. ¿Qué le diría para terminar? Yo para terminar quiero decir que, bueno, que nosotros tenemos que dar una sensación de limpieza. Todo el mundo que venga a nuestro municipio vea que tengamos un municipio limpio, que se sientan acogidos y que cuando la gente se vaya de Almonte o del Rocío y Matalascañas, cuando en esta temporada estival, por ejemplo, en Matalascañas, que tenga una buena sensación y que diga, esta es Matalascaña, he disfrutado, está en una playa limpia y la verdad que me gustaría volver. ¿Vale, Pepe? Bueno, pues aquí lo dejamos por ahora. Juan Manuel Aguilar, siempre, como responsable, concejal destinado al área de limpieza del Ayuntamiento de Almonte, gracias por atendernos en este formato de servicio público que iniciamos hoy. Aquí estamos para lo que haga falta, Pepe. Muchas gracias. ¿Vale? Gracias.